más baratos y más rápidos, de modo de intentar de esta manera solucionar el déficit habitacional que tiene el Uruguay, que la ministra situó en 70.000 viviendas y 650 asentamientos. ¿Cómo ven esta nueva ventana que se abre para construir desde el sector privado? Lo hablamos con Diego Nil, presidente de la Cámara de la Construcción. Bienvenido, Nil. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buen día. ¿Cómo vio este anuncio, Nil? Bueno, como tú decías, es un anuncio positivo porque lo que hace es permitir un trámite más ágil y más rápido para los registros de los sistemas productivos tradicionales. Hasta ahora esto era un trámite bastante largo, bastante engorroso para obtener lo que se llama el documento de aptitud técnica, conocido por su sigla DAT. Con esto, un sistema productivo que tenga una habilitación en otro país, que esté ya reconocido por un instituto técnico de otro país, va a poder registrarse en un trámite ágil y rápido acá en el nuestro. Así que eso creo que es algo positivo de desburocratización, de agilización de trámites administrativos, así que lo vemos como una cosa positiva, indudablemente. La ministra dijo que los sistemas, las habilitaciones que van a ser tomadas en cuenta por Uruguay son de Europa, de Estados Unidos, de Argentina, de Brasil y de Chile. Sí, correcto. No sabemos si el ministerio tiene algunos sistemas ya en diálogo como para saber de qué. Que maneja información que nosotros no tenemos, pero digamos, bienvenido a aquellos sistemas que sean de una calidad aceptable, que permitan construir soluciones. El problema de la vivienda es un problema grande en el Uruguay, el número está por arriba de los 60.000 hogares que necesitan vivienda, así que indudablemente esta es una situación que se arrastra en una cifra similar desde el último censo de 2011, a pesar de los esfuerzos públicos no se ha logrado reducir esa cantidad de viviendas que se necesitan, así que es necesario contar con la mayor abanico de opciones para poder dar soluciones de vivienda que permitan realmente actuar sobre esa brecha que es tan difícil de reducir. O'Neill, cuando la ministra presentó este instrumento, habló como una de las ventajas que tenía la posibilidad de reducir los costos del metro cuadrado de construcción de la vivienda. Habló de que hoy está por encima de los $2.000 y que con esto se espera llegar al entorno de los $1.000 por metro cuadrado en la construcción de viviendas. ¿Ustedes comparten esas cifras? ¿Entienden que es tan importante la reducción de los costos que puede llegar a tener? Porque escuché algunas voces que discrepaban y que decían que no, que en realidad, por ejemplo, en la vivienda promovida, el metro cuadrado está mucho más abajo, en el torno de los $1.400 el metro cuadrado. Sí, a ver, el tema es bastante amplio y complejo. Indudablemente hay que comparar cosas que sean comparables. No es lo mismo una vivienda tradicional en altura que de pronto algún sistema constructivo no tradicional. En Uruguay ya hay sistemas constructivos no tradicionales, se hacen viviendas con esos sistemas y no hay unas diferencias de precios tan significativas. Indudablemente para la población, para un sector importante de la población, el acceso a la vivienda es una dificultad y hay que buscar mecanismos para tratar de solucionarlo. Pero digo, el tema es complejo, como te decía. Por ejemplo, muchos de estos sistemas constructivos no tradicionales no permiten edificación en altura, son más bien para conjuntos de viviendas en predios grandes, viviendas de uno o dos niveles. Y bueno, eso por ejemplo en Montevideo implicaría ir a predios en la periferia y eso tiene otras complejidades porque a veces no hay servicios, entonces hay que llevar los servicios, entonces se termina haciendo una obra de infraestructura que es cara, aunque de pronto el costo de la vivienda no sea tan caro. Entonces, además que tiene otros efectos que a veces se critican, como la segregación, en fin. Entonces, no son comparables un sistema con otro y a veces sí, es cierto que puede haber sistemas que sean de menor costo, pero también tienen otras dificultades, como esta que decía, o la dificultad de ser financiables a largo plazo, como 20, 25 años, que eso la construcción tradicional no tiene ninguna dificultad y algunos de estos sistemas pueden tenerlo. Entonces, indudablemente que todos aspiramos a bajar el costo del metro cuadrado y poder acceder, dar acceso a mucha más gente a la vivienda. Pero bueno, el país tiene su estructura de costos y eso a veces es, si bien se hacen esfuerzos permanentemente de mejorar la productividad e incorporar nuevas tecnologías que permitan el abaratamiento de costos, en muchas cosas Uruguay sigue siendo un país que podríamos decir caro comparativamente y eso también pasa en la vivienda.
Conil, ¿qué pasa con la calidad de las viviendas? ¿Podemos pensar que son soluciones habitacionales duraderas, con las condiciones dignas, digamos, para que las personas puedan vivir allí? Bueno, bajo el título de sistemas constructivos no tradicionales puede haber una cantidad de cosas muy diversas. Uh-huh. Indudablemente, cuando hablamos de construcción tradicional, más o menos sabemos de lo que estamos hablando. No así cuando hablamos de sistemas constructivos no tradicionales. Ahí indudablemente hay que ver la relación costo-calidad o costo-producto para realmente comparar cosas que sean comparables. Pero digamos, como decía al principio, creo que la iniciativa es positiva en cuanto a tratar de tener más opciones o más soluciones, pero indudablemente después habrá que ver en la cancha qué sistemas se ofrecen, qué calidad tenemos, qué durabilidad. La vivienda tradicional también es una vivienda de muy bajo costo de mantenimiento, estos sistemas a veces no, en fin. Hay que ver en concreto, después cuando haya una licitación, pedir los precios del ministerio, qué sistemas hay, qué costos se logran. Bueno, la intención es buena, pero habrá que ver en la cancha después cómo se va concretando. O'Neill, usted decía que de servicios o de falta de servicios, mejor dicho, hay algunas zonas en las que es más difícil construir. Eso particular en la zona periférica de Montevideo, ¿hay otras zonas del país en las que sea más factible este tipo de construcciones para ustedes? Muy probablemente sí, hay otras localidades del interior de la República donde pueda ser más, donde haya predios más centrales donde se puedan hacer este tipo de conjuntos, así que por eso te digo, puede ser una solución de pronto en localidades del interior donde se consigan predios que tengan una cercanía mayor a las zonas céntricas y que ahí sí pueda ser varios. Me parece que Montevideo puede tener otras dificultades, pero indudablemente en el resto del país puede haber localidades donde sí pueda ser valioso. Y el 90% de las construcciones acá en nuestro país son tradicionales, ¿verdad? Sí, más o menos. ¿Y por qué ha sido históricamente así? ¿Por un tema de costos específicamente o por falta de políticas? Bueno, como te digo, sistemas constructivos no tradicionales en el país hay, se construye, el steel frame es uno que está bastante difundido, por ejemplo, hay otros, pero a veces tampoco la relación costo-calidad justifica pasar un sistema de ese tipo. El uruguayo quizás sea más conservador, le guste, le cueste cambiar, mudar un sistema distinto, pero creo que también va mucho por ese lado de la relación costo-producto o costo-calidad que la vivienda tradicional ofrece. De los sistemas no tradicionales que están en el mercado o de los que están en otros mercados que fueron habilitados ahora para ser registrados, ¿a cuál le ve mejor posibilidad de adaptarse y de prosperar en Uruguay por esa ecuación costo-beneficio? Bueno, habrá que ver. La ministra habla mucho de la madera. En el mundo la madera es un material que se utiliza mucho, que hay construcciones de muy buena calidad, pero digamos, eso habrá que ver si hay capacidades de desarrollar una industria de vivienda de madera en el país, con maderas nacionales, como para tener una vivienda de calidad y de un costo razonable. Indudablemente esa es una solución que puede ser una oportunidad, pero también habrá que ver la velocidad de desarrollo y el costo al que se termina accediendo, ¿verdad? O'Neill, una interpretación que hago de sus palabras y le pido que me la corrija. Lo noto con cierto escepticismo sobre el resultado que puede llegar a tener esa herramienta y le repregunto a su vez si desde la Cámara hay algunos proyectos que vayan en este sentido para aprovechar este nuevo instrumento o no, o van a esperar que pase el tiempo y ver cómo evoluciona. A ver, en colaboración con el Ministerio nosotros hemos hecho una propuesta en el marco de la Ley de Vivienda Promovida, soluciones de construcción tradicional y con un costo en torno a los 1.500 dólares por metro cuadrado. Esto es un promedio, ¿verdad? Porque cuando la vivienda es más chica es más cara y cuando tiene más dormitorios el precio baja, porque digamos la cocina, los baños, que son las cosas más caras de la vivienda, cuando la vivienda es más chica pesan más, cuando la vivienda es más grande pesan menos. Así que nos parece que esa también es una opción interesante para solución de vivienda para deciles medios y medios bajos, 4, 5, 6 y 7 deciles de ingreso, ¿verdad? Nosotros estamos interesados en que haya un programa de vivienda pública potente, poderoso, y nos parece que para eso hay que contar con la mayor cantidad de opciones y herramientas disponibles. Y en ese sentido queremos colaborar y claro, nosotros somos por ahí
más de la construcción tradicional, pero estamos abiertos a la utilización de otros sistemas constructivos, cosa que también hicimos en la década del 90. El Ministerio de Vivienda, por ejemplo, desarrolló una cantidad de programas con sistemas constructivos no tradicionales, pero eran, como decía antes, en barrios más periféricos, en conjuntos extendidos en el territorio, con viviendas de un nivel o máximo dos niveles. Entonces, son soluciones distintas. Y no es que sea escéptico, digo simplemente que todavía no hemos visto ofertas concretas en licitaciones como para decir hay sistemas buenos, con un nivel de precio menor que realmente sea una solución atractiva o interesante. O'Neill, ¿qué balance pueden hacer desde la Cámara de la Construcción de este año 2020 marcado por la pandemia? ¿Cómo han estado los datos en materia de construcción de viviendas para residencia, por ejemplo? ¿Ha habido un aumento en las que son de menor costo, tengo entendido? ¿2020? Sí. Bueno, el año fue un año que nosotros lo que destacamos como más positivo es el haber podido trabajar casi con normalidad, el haber tenido un protocolo que nos permitió mantener la actividad en las obras a lo largo de todo el año, sin dificultad por lado de la pandemia. Ahí ha habido fundamentalmente el impulso de UPM, de los proyectos de participación público-privada, como el ferrocarril central y otros viales. Y para este año que estamos comenzando a transcurrir, somos optimistas en cuanto al impulso que la vivienda pueda tener por todos los beneficios que, tanto para la vivienda promovida como por el proyecto de gran dimensión económica, el Poder Ejecutivo ha impulsado y que están teniendo efecto en inversiones que se van a ir concretando. La incertidumbre viene más por el lado de la demanda, porque indudablemente la pandemia ha afectado a muchos sectores de la población y no solo acá, sino también a nivel mundial. Entonces la incertidumbre viene más bien por el lado de los compradores. Cayó la venta de propiedades. Bueno, sí. Pero digamos, por el lado de los inversores hay entusiasmo, hay proyectos concretos y entendemos que va a ser un año de buen dinamismo en ese rubro. Bien, una consulta que le hago respecto de la solicitud de la vacunación prioritaria contra el coronavirus para el sector de la construcción. Ha sido otro de los sectores que ha pedido tener preferencia, principalmente desde la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay. ¿Qué opinión le merece esto? No, nosotros no estamos de acuerdo con esa solicitud, nos parece que no corresponde, que no hay una razón para reclamar desde un sector de actividad económica una prioridad para la vacunación. Nos parece que ahí hay que confiar en los criterios sanitarios de las autoridades, del Ministerio de Salud Pública, de los científicos, y participar del sistema de vacunación que se defina. Como te digo, no nos parece bien solicitar para un sector de actividad, y en particular el nuestro, una prioridad máxima, cuando el nuestro es un sector que se ha visto muy poco afectado respecto de otros que se ha visto mucho más afectados. Entonces, realmente nos parece que no corresponde, que no procedente, y que confiamos en los criterios sanitarios que las autoridades tengan para diseñar el plan de vacunación y someternos a ello. O'Neill, el año pasado la Cámara de la Construcción había presentado al gobierno una serie de propuestas, un paquete de posibles inversiones que estaban en cartera, digamos, y a su vez también instrumentos para financiar esas obras con el fin de reactivar la economía en el marco de la pandemia. Ahora se ha empezado y ha cobrado relevancia en la agenda la posibilidad de que, bueno, algunas de esas inversiones se concreten. ¿Ustedes qué tipo de conversaciones están teniendo en este momento con el Ejecutivo a propósito de la posibilidad de concretar justamente algunos de estos proyectos? Bueno, conversaciones siempre hay. A nosotros nos parece muy importante en este momento, justamente para impulsar la economía y para generar empleo, también contar con una inversión en infraestructura importante. El peso de inversión pública, digamos, en la construcción es relevante. Si uno mira los últimos 10 años, en promedio han dado en el orden del 30%, y se está sintiendo, así como decía, que hay optimismo en cuanto a la inversión privada en vivienda y en otro tipo de actividades, se está sintiendo la falta o la reducción de inversión pública. Entonces, nos parece que para la reactivación económica y para la generación de empleo, que va a ser el problema que ya venimos arrastrando desde hace tiempo y que vamos a seguir manteniendo
lamentablemente por mucho tiempo. Sería muy importante contar con una inversión en infraestructura que permita justamente generar muchos puestos de trabajo e impulsar la economía. Además, no hay que perder de vista que en nuestro país toda la infraestructura es pública, la distribución de energía, el agua, el saneamiento, la fibra óptica, naturalmente las carreteras, puertos, puentes. Entonces, si esa inversión no es impulsada del Estado, no hay inversión en infraestructura y, por lo tanto, también estamos comprometiendo en alguna medida el crecimiento o el desarrollo futuro de las actividades productivas cuya competitividad mejora de la mano de la mejora de la infraestructura. Entonces, indudablemente nos parece algo importante y que hay que encontrar, sugerimos buscar mecanismos alternativos de financiamiento para poder realizar esa inversión. Pero han recibido señales del gobierno de que efectivamente esto está por ocurrir, ¿se puede anunciar? Bueno, como para anunciarlo, no. Hay diálogo, hay buena receptividad, creo que el gobierno lo considera, pero digamos, no puedo decir mucho más que eso. Uh-huh. Más bien sería preguntarle a las autoridades más que a nosotros. ¿No tienen un vínculo fluido, digamos, con las autoridades? Tenemos, se dialoga sobre esto y bueno, también han habido, por ejemplo, en estos días alguna propuesta de algún sector político bastante similar en ese sentido. Así que digo, somos optimistas de que pueda tener cabida, pero digamos, obviamente las decisiones del Poder Ejecutivo y nosotros estamos trabajando, dialogando, impulsando, arrimando soluciones para tratar de que esto finalmente se concrete. Bien, Diego Nil, muchísimas gracias por esta entrevista con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Gracias a ustedes, a las órdenes. Hasta luego, gracias. Chao. Muy bien.